Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo de Sin Malditas Excusas, capítulo 170 ya. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo, señores y señoras? Cuando es lunes 29 de enero del 2024 y son las 9 de la noche y 3 minutos, y acá en Santiago de Chile hay 26 grados, nos conectamos nuevamente con todos ustedes que quieren escuchar a estos grandes invitados que tenemos constantemente y sobre todo los lunes, horario prime para aquellos que se atreven a estar junto a nosotros en este horario. Antes que saludemos a nuestro invitado, invitada en este caso, el día de hoy, vamos a saludar a nuestro auspiciador, Asesorías Hornitos S.P.A., Asesoría y Servicios Especializados en Tributaria, Contabilidad y Negocios. ¿Por qué elegirlos? Dos generaciones de experiencia evolucionando con el tiempo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hornitos es tu compañero de negocio en el éxito. Asesorías Hornitos SPA, tu aliado estratégico. Pueden encontrar mayor información en la página web www.asesoríasornitos.cl. Y ahora vamos a presentarles a nuestra gran invitada que tenemos con nosotros el día de hoy, Nada más y nada menos que Jo Urrutia, María José Urrutia. Eh, jo es una diseñadora y máster en diseño avanzado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un diplomado en control de gestión de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 12 años de experiencia en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Jo ha dedicado su carrera a impulsar ecosistemas de innovación y emprendimiento, facilitar el levantamiento de capital para emprendedores y acercar la innovación a las empresas. Actualmente, Jo está haciendo contribuciones significativas al aumento de la inversión por impacto entre empresas y sostenibilidad colaborando estrechamente con emprendedores e inversionistas para crear un ecosistema más sostenible y centrado en el impacto. Además de su formación académica, Joa ha participado en programas como el Magíster en Diseño Avanzado, Innovación y Emprendimiento en la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como en el Diplomado Control de Gestión en la Universidad de Ibáñez. No solo se queda en el ámbito académico. Juan ha demostrado su liderazgo y habilidades en estrategias de inversión, networking, captación de fondos e inversiones, como evidencia su rol como Accelerator Manager en el programa BC Unlocked, donde exploró las mejores prácticas y conocimientos del ecosistema emprendedor global. Hoy vamos a explorar su experiencia y vamos a indagar en sus perspectivas sobre la innovación y el emprendimiento sostenible. Vamos a descubrir cómo está contribuyendo al desarrollo de un ecosistema más fuerte desde la, Pat desde la Patagonia. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al programa, al único podcast live de Sin Malditas Excusas, Jo Urrutia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jo, qué gusto tenerte acá el día de hoy. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo está el calor por esos lados, Jo? Acá no hay mucho calor, de hecho, llevamos unos par de días con harto viento. Te sacaba picas un rato que acá hay 17 grados en este minuto en frutillar. Buenísimo, buenísimo. Al menos allá. Podemos ver ya uno de los beneficios de estar eh, en el sur, que la temperatura a esta hora es un poquito más baja que en, que en Santiago. ¿Qué, ¡Qué alegría eso! ¡Qué alegría! Joder, ¿de dónde te estás conectando el día de hoy? Estoy desde la ciudad de Frutillar, región de los lagos. Aquí el lago Yanquihue. Pero, pero conectada desde tu hogar, desde alguna oficina. Desde mi casa. Desde, algún forward, no, desde tu casa. Esta, a esta hora ya desde mi casa. Ya, perfecto, me parece bien. ¿No? ¿Nunca te ha tocado trabajar así como más allá de la hora laboral que en algún momento se eligió? Siempre, siempre, siempre. siempre. solo que desde mi casa, porque bueno, tengo niños chicos y, y la verdad es que a tu pregunta por lo mismo, porque tengo niños chicos, siempre me toca hacer un, una segunda, un segundo tiempo después que se acuestan, así que ahí termino todos los pendientes. Me parece bien. ¿Cómo va iniciando tu año? Ya, ya prácticamente enero se nos fue de las manos. Se ¿Qué, nos fue enero. ¿Qué está pasando ahí eh, con todo tu, tu año laboral, profesional? Eh, mira, nosotros el año pasado terminamos un proyecto bien importante para nosotros, tipo no, fines de noviembre. Y siempre proyecté que después de toda la vorágine que es, es fin de año, íbamos a tener un enero como bien tranquilo. Un, de, de harto pensar, de harto cómo poder trabajar en, en, en documentos, en planilla, y lo que menos he hecho es eso, me ha tocado mucho terreno, mucho movimiento, mucha reunión, ha sido un, ha sido un mes que, que ha sido intenso, muy, muy intenso. ¿Prefieres, ¿Prefieres las reuniones, estar en contacto con las personas más que planilla y todo lo que mencionas? Sí, me encanta. Lo que pasa es que cuando uno entra, entra como al ritmo de, de marzo y abril y ya como que es parte del año, eh, es, lo, es lo que uno está siempre. Entonces a veces cuando es, está en eso y sobre todo a fin de año, es rico tener unos, algunos, algún tiempo para poder decantar, pensar y poder planificar, prepararse para lo que viene en el año. No es que no lo hayamos hecho, pero tuvo que ser mucho más apretado, con, ha sido exigente. Entonces... Eh, un, un, un mes que pensábamos que iba a ser más tranquilo ha demandado harto, harto esfuerzo. Perfecto, perfecto. Jo, si, si le contamos a todo el mundo eh, un poquito más la, la parte más, más personal, que muchas veces como que uno por el hecho de tal vez ver como el currículum o saber de, de qué empresa viene la persona, como que a veces se obvia. Pero, pero si tuvieras que comentarnos un poco de quién es Jo Urrutia al día de hoy. ¿Cómo te gusta a ti presentarte ante todo el mundo, pero si dejas de lado la parte profesional? Eh, soy mamá de dos niños. Tengo un, un hijo de casi siete y una de, y una de cuatro. Eh, estoy casada. Eh, me gustan mucho las plantas. Desde que pasé mi, la década de los 30, entré a los 30 y ya <laughs> estoy más, más tirada hacia el otro lado. Eh, desde ahí... He tenido una obsesión por la por los dedos verdes, se dice. Y me han salido dedos verdes que estoy, soy capaz de multiplicar muchas plantitas por la casa. Así que pregúntale a Mauri, que, que lo conoce, que ya me, me, me pide, por favor, no, no, no llenar más de plantas en la casa, que ya no hay espacio donde quepas más. Oye, pero, pero ese amor de plantas llega al extremo de. Bueno, no sé si es el extremo, en verdad, pero eh, yo me acordaba de, obviamente, de mi abuela y de mi madre que le hablaban a las plantas. ¿Tú también les hablas a las plantas? No, no les hablo, pero sí he llegado al extremo de como esas señoras que a veces veo una planta en un lugar y, y, me, y me robo una patillita como para poder llevarla, la para la casa. Sí, he llegado a eso. Buena, 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 qué bien. Bueno, en algún momento yo me imagino que todos llegamos a... Tenemos nuevos hobbies, nuevas pasiones sí. y, y obviamente ese es como uno que tal vez hubiera sido eh, interesante, que no hubierais mencionado al final del capítulo, pero no hay ningún problema. Así que gracias por compartir también ahí, Jo, esa, esa nueva pasión que, que tienes hoy en día. Jo, si seguimos avanzando e indagamos un poquito más, tal vez, en tu pasado. Eh, si tuviéramos que entender algo de tu pasado para entender tu presente actual, ¿qué nos dirías? Eh, a ver, hoy día yo creo que gracias a, a lo que compartí desde época del colegio, me refiero ya a hartos años atrás, desde, desde bien chica me empecé a, a involucrar con proyectos sociales. Eh, de, lo, de lo bien tradicional, cuando comenzó un texto para Chile y empezar a, a, a apoyar a la construcción de viviendas sociales, después la universidad muy activa en proyectos también de, de, proyectos de desarrollo comunitario, eh, me metí en la pastoral, como que desenvolví harto mi vida también social, y siempre a pesar, de que, a pesar de lo que estudié, nunca me vi desarrollándome profesionalmente en algo directamente a mi carrera, sino que siempre pensé y dije ¿cómo, ¿cómo logro llevar esto que me encanta? Me encantaba estar ayudando a resolver algún problema de la sociedad. ¿Cómo esto lo podemos llevar a, a, a que pueda trabajar en esto? Y yo creo que de ahí parte de eso siempre quedó y hoy día desemboca en, en lo que trabajo. Oye, y ahí José, si, si hacemos doble clic, ¿qué, ¿qué era lo que te atraía de la parte social desde tan pequeña? Eh, creo que simplemente darle oportunidades a, a otra persona a poder. Contribuir a su bienestar es de las cosas como que, que, que me gusta mucho. Yo creo que esto también hoy día lo es de las cosas que más me, me genera satisfacción a, lo, a mi día a día. Lograr hacer algo que contribuya, que, que sea un aporte. Yo creo que es cuando no sé, uno define su propósito, es un poco también lo que te, te recompensa el esfuerzo que significa. ¿Y en, y, en, y en la elección de la carrera, Jo, que, que también obviamente... Resulta a veces fundamental porque tú estudiaste diseño, después uh -huh. hiciste un máster en diseño avanzado eh, sí. y al final eso ahí tú, tú como que mencionaste, pero como que no quería eso, como, como que eso entendí, como que no lo querías. Eh, es que mira, yo creo cuando uno chico, de hecho, toda la vida pasé como era bien matea en el colegio y, y, y mi papá visualizaba, porque él, él proyectaba eso, que iba a estudiar medicina, y típico como hija que, que iba a estudiar medicina, la había en el colegio, entonces va a estudiar medicina. Y cuando llegó el momento en que ya empezar a definir, a empezar a mirar cómo qué hacer, el tercero medio, fue como, no quiero estudiar medicina, una vez, un día fui a, fui como típicas como visita a un hospital, y me llevaron a, a ver, a la morgue, no me acuerdo dónde fui, y fue como, en verdad yo no me veo haciendo esto, no, no puedo, o sea pero no era lo mío y empecé a mirar y, y en esas típicas ferias universitarias me gustó mucho la carrera de, de publicidad, como la mirada más creativa, como fui por ahí. imagínate que es para un papá pasar de medicina a publicidad. Entonces claramente mi papá me dejó hablar esa vez y me dijo, si acaso, eh, no hay ninguna posibilidad. Y, y nada, y ahí terminé como con un loop de crisis, de hecho hasta traté de... Propuse eh, meterme a la escuela naval, o sea, pasé por varios, por varios rangos durante ese año. Me puse a entrenar, claramente eso no prosperó. Y en esa búsqueda encontré la carrera de diseño en la Católica, que me gustaba harto por, la, por, lo, que, por lo que tenía. Y entré, bueno, cuento corto, entré a la universidad. No me arrepiento para nada de lo que estudié. ¿eh? O sea, sí, sí, tengo ciertos sesgos con Chile en particular, pero en sí la carrera siento que ha sido como útil en toda mi vida profesional. Pero nunca me vi en lo que Chile, y ahí voy a responder a tu pregunta. Nunca me vi en lo que Chile está acostumbrado a, a definir de las carreras. Por ejemplo, no sé, si tú eres ingeniero, haces A, B, C. Si tú eres diseñador, estoy al tiro. Yo voy a un lugar y me dice, yo digo, ¿qué estudiaste? Diseño. Ah, gráfico. No. No estudié así. entonces industrial. No, no estudié diseño industrial. Como que ya, entonces quiere. estoy diseño. Literalmente, diseño en la católica es diseño. Tú sales como diseñadora. No dice nada más. Me acuerdo una emisión, me, me hicieron una entrevista en un diario bien conocido y bien respetable en Chile. Espero que se entienda cuando digo eso. Eh, y la periodista me dijo, ¿tú qué estudiaste? ¿Qué, qué te pongo? Y le dije diseñadora. No, pero dime qué. ¿Diseñadora qué? No te puedo poner solo diseñadora. Le dije, soy diseñadora. Eso no existe. Nada. Dime qué, qué, qué te pongo. Y le mando, le mando una foto de mi título. ¿cachai? Dice diseñadora. Ah. <laughs> en verdad, soy, soy diseñadora. Punto. Y lo que sí me gusta de mi carrera es que, de hecho, tiene una bajada, pero que no está en el título, que es, que es diseñadora integral. Que un poco quizás como también ingeniería, que es, es usar una base de una, de una, de una ciencia, por decirlo de una ciencia, pero en base de una metodología y aprender cómo aterrizarlo a diferentes diferentes áreas, ¿ya? Existe el diseño industrial, el diseño gráfico, editorial, textil y así, un montón de cosas, pero en ese momento, todos los 2010, antes del 2010, a mí me empezó a gustar lo que hoy día es muy conocido, que es el diseño de servicios. Entonces eso antes era muy nuevo en ese minuto, no existía tanto, como que no, no había una cajita para eso. Y a mí me gustaba cómo hacía. Y eso fue justo al final de la carrera, entonces cuando empecé a terminar dije como... Te decía antes, no, no, no quiero, quiero dedicarme a algo que sea más social, no me veo en una agencia publicitaria, en una agencia de diseño, no me veo siendo diseñadora de muebles, no tengo idea. Quiero hacer algo por allá. Y todavía no estaba tan segura, así que justo la universidad ahí sacó una, un máster, o sea, un magíster, con la Escuela de Ingeniería Comercial, que es magíster en diseño avanzado. Que, lo, que el que ahí es lo que hoy día. Se conoce que eso, esto fue hace varios años atrás, como el design thinking, la metodología ágil, todo, esa, todo eso como forma de cómo pensar los negocios, era esto, ¿cachai? Que, que era una tendencia, era una, una nueva forma de ver el diseño que había diseñado Stanford, que tiene una, que tiene una escuela que se llama la Discul, Y había recién como la universidad se estaba metiendo en esto y lanzarme ese programa. Dije, ya, esto es lo mío y me metí ahí. Y ahí fue súper interesante porque me empecé a embaucar como en esto del diseño de servicio, cómo, cómo se hace, cómo se, cómo se integra el diseño en los negocios, eh, en la forma, cómo la creatividad se involucra en los negocios y después estudié el diplomado que viste porque claramente en este, en este transcurso el diseño tampoco se caracteriza por tener una buena base matemática ni, ni, ni de evaluación de proyecto entonces quiero aprender a evaluar mejor los proyectos de lo que hago hoy día y por eso ahí me fui, me fui como... Especializando en algunas cosas más. Mira, qué, qué, qué interesante la historia, Jo, también. Y ahí eh, voy a tratar de, de tomar también una de las cosas que mencionaste que me, que me llamó la atención, que fue esa como crítica al, al sistema educacional eh, universitario que existe hoy en día, de que no sé si es culpa de las universidades, si es culpa de, del todo pero a diferencia de otros países como que uno puede elegir como distintas áreas y no necesariamente tienes eh, tu título como diseñadora, como dices tú que, que, la, que, que esta periodista en este caso como que no le calzaba mucho, eh, en Estados Unidos creo que son como minors, uno toma minors claro. y sale como con una especie así como, como que uno puede abarcar muchas cosas, me parece interesante ahí también eso que, que comentas al respecto de... De, de que acá en Chile se te encasilla mucho de acuerdo a la profesión que uno estudió. Muchísimo. O sea, sí. si, es uno, si es uno ingeniero, diseñador, como que no se ve que la persona está haciendo otra cosa. Igual es como interesante ese, esa perspectiva que tienen las personas de encasillarlo a uno en, en algo muy, muy puntual. Eh, jo, si, si te pregunto acerca de obviamente que... Ahí ya, no, ya nos estás mencionando que estuviste como en los inicios de lo, de lo que fue el MADA propiamente tal y que uh -huh. eso me imagino que te ha servido pero un montón dentro de, los, de todos los proyectos en los que has estado involucrada. ¿Qué dirías tú que fue lo que más te aportó en, en el éxito que tienes al día de hoy? ¿Dirías que hay algo así como puntual que tú rescatas como esto fue? Mira, yo, yo creo que el método... Porque finalmente, cuando uno estudia una carrera, hay veces que, no sé, de hecho, hoy día me tocó ir a una a un establecimiento de educación superior. Porque me querían mostrar como la malla nueva de una nueva carrera que, que, está, que están lanzando. Me puso de la malla y, claro, hay veces tú usted hay ciertos ramos que sí en qué minuto aplicáis esta cuestión. Como que, no sé, yo me acuerdo de mi marido, me acuerdo, yo estábamos por el y un día me muestra que tenía su malla como. Modelo estocástico, y dices, ¿qué es esto? Ni siquiera entiendo qué estoy diciendo, ¿cachai? Entonces, me pasa que muchas veces uno estudia, estudia algunas cosas y, y tú veis como ¿en qué minuto esto se, se lleva a la práctica, sí. y yo diría que al menos lo que yo estudié en, en, en el MADA particularmente, eh, hoy día es muy de lo que aplico en mi día a día, que quizás como está muy intrínseco en mí, es como el momento de... Esta divergencia, convergencia, como como que para mí es natural, no me tengo que esforzar. Tengo, tengo, la, tengo la mente para eso, la mente de la observación, que son cosas que, que es, como, es como entrenar el ojo, finalmente. Es como como de aprender a observar. Eh, que hoy día son que, que día es más como un pensamiento más. Es, es tener un pensamiento creativo. Y eso yo creo que es algo que es un muy buen músculo para el día a día del emprendimiento. Emprender es. Creatividad constantemente y las cosas cambian a medida que me imagino que a ti te ha pasado con este mismo podcast, cómo ir perfeccionándolo para poder tener mejor audiencia, etcétera Entonces, el, el, los negocios necesitan de creatividad constante y yo me doy cuenta de eso cuando comparto con otros profesionales, que es algo que no es natural para ellos. ¿vale? Y eso yo creo que ha sido un buen aprendizaje. Y, y en tu día a día, Jo, ¿cómo, cómo crees tú que incorporas mayor creatividad en todas las cosas que haces, ¿de qué te nutres para eh, que siempre haya algo nuevo, algo novedoso? Depende del proceso, yo a pesar de que, o sea, yo, yo por ejemplo siempre todo lo que hago busco que tenga, sea estéticamente armónico, eh, nunca voy a hacer algo que es como a la rápida, siempre busco que todo tenga como esta esencia porque finalmente... Y sobre todo en un emprendimiento que generalmente tiene poca trayectoria, las cosas entran por la vista. Entonces, creo que eso igual ha sido muy bueno al momento de como tener estos MVP, llevándolo al, al, al lenguaje emprendedor. Es una buena forma de decir, como, ah, mira, es algo que se entiende, que es un proceso, que es un flujo, ya sea lo que sea. O sea, puede ser un producto, un servicio, pero tiene algo. Y, y, y ese eso, como, de esa forma, yo creo que algo que... que que me resulta bien fácil, es como esta complejidad que tiene la mente, bajarla a algo concreto. Como, ¿cómo me llevo este mensaje para que yo lo entienda y, y, y un tercero también pueda leerlo rápido, entenderlo? Eh, que son cosas que me pasa mucho cuando tengo que evaluar proyectos de otras personas, es como, y no se entiende y que les cuesta bajarlo. Y estoy hablando de no personas que tienen mucho conocimiento, pero ese tanto conocimiento a veces cuesta como aterrizarlo. Entonces, ese, ese aprendizaje. Esa, como llevar a lo simple, es lo que valoro mucho de lo que estudia. Me encanta, Jo. Oye, para todos aquellos que se están recién conectando, estamos conversando con Jo Urrutia, la fundadora de Quetragua Lab. Eh, jo, como, como te mencionaba ahí, tras bambalinas, siempre hacemos acá en, en el programa un estudio, eh, una investigación acerca de, de nuestros invitados. Y encontramos por ahí una nota de Forbes Chile, en donde apareces como una de las migrantes responsables de la construcción de un nuevo ecosistema en el sur. Sí. Para, los, para los interesados, la nota se llama Puerto Varas está de moda, pero ha reemplazado a Santiago como el nuevo hub de innovación de Chile. Y, y ahí obviamente vamos a compartir para todos aquellos que les interesa después en el link para que la encuentren y puedan leerla. Pero lo que queríamos preguntarte, hijo, es, ¿cómo crees que estas nuevas dinámicas de migración y desarrollo están impactando la forma en que se promueve la innovación y la sostenibilidad en el país? Sí, eh, se nota bien, eh, eh, ha sido bien polémica igual, porque particularmente la región de los lagos, y hablo solo de esta región porque no tengo la ex las experiencias de otras regiones, es una región conocida por la migración, estoy hablando de décadas atrás, eh, décadas donde los alemanes fueron las, los que colonizaron esta tierra, eh, y, es una, y al ser así, que ha sido como histórico, es una, es una región que se ha conocido por, por eso, por, por las migraciones, por cómo los migrantes han generado... Han abierto nuevas industrias, han abierto los colonos abrieron la agricultura, después vino otra generación que empezó a, a desarrollar la industria de la, salmo, de la salmonicultura, eh, que es como algo que Dios no lo ve como obvio, pero es algo que en verdad esto sigue súper como en el corazón de la zona. Y te diría que a medida que han pasado los años, yo no sé, unos 15 años, empezó a llegar una nueva ola, que él se potenció con la pandemia a la cual yo soy parte, pero. Pero esto es una historia que viene de antes que, que yo y más personas. Yo creo que hace unos 15 años empezó cuando hubo la crisis del salmón acá en la región. Eh, y esto lo he aprendido de voces de salmoneros. Pasó que finalmente los salmoneros empezaron a decir: Ya no vamos a hacer todo nosotros, sino que vamos a contratar entonces a pymes locales para que ellos nos, 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 nos entreguen las soluciones de los servicios que necesitan. Y eso dio pie a un crecimiento de, de diferentes soluciones. Hay, hay soluciones que son más de, de, de este productos, servicios más, más estándar, pero empezaron a nacer las primeras empresas de biotecnología, empresas dedicadas a mejorar, no sé, medicamentos para, lo, para, para la industria y así, etc. Y esto estoy hablando de, de desde ahí, desde la crisis del salmón. Y con eso empezó a crearse un nuevo, un nuevo segmento donde... Se abre la biotecnología a la zona, lo cual hoy día son empresas que han... han, han Logrado crecer y son mucho más grandes gracias a la industria moneda y cómo lo han exportado hacia afuera. Como también después de la pandemia, llega, se, esto se, se mezcla con otra ola, que es la ola de eh, todo este grupo más tecnológico, eh, donde no se sé, piensa que aquí en este mismo lugar, que yo lo encuentro muy loco, mm. existen dos, dos ex directores ejecutivos de Startup Chile, eh, que es eh, Horacio Melo y Jan Bodeguer. Está, entonces, está Solarity, que es una de las empresas de, de, como startup de, de energía solar más grande de Chile. Clay, hablando de ellos dos, está Leo Prieto, eh, está el CTO de Book. Eh, y, o sea, han, se han venido muchos, muchas personas, individuos, no hablo de la de startup, pero de individuos han venido a ir para acá. Entonces ese como mix de, de personas que estábamos acostumbrados a estar como en Santiago, no empezamos a ver aquí se empezaron a juntar, a hacer ruido, y ahí empezó a hacer como, se empezó a hacer este mix donde, claro, estaban los biotecnólogos como haciendo cosas súper como específicas, científicas, que se empezó a mezclar ahora, se está mezclando con este grupo más techy, que está acostumbrado a la fintech que a hablar de otro idioma, y se empieza a generar un movimiento que simplemente ha sido, yo creo, que una evolución de lo que ha pasado por años, o sea, partimos desde la agricultura, te conté algo muy como quizás no, no tecnológico, pero sí tecnológico para su época, pero que hoy día se empieza a migrar hacia lo que, lo que hoy día se empieza a cosechar en otras cosas, desde cómo hoy día se, puede, se pueden generar bonos de carbono a través de la agricultura, desde cómo los bosques también pueden generar, eh, pueden capturar eh, carbono, y empieza a pasar cosas que tú decís como, wow, ¿sabes? como cómo este, este mix empieza como a, a, a mezclarse, y eso yo creo que ha sido como bien interesante, en su momento fue choqueante yo creo, y esto te lo puedo decir porque yo soy parte de una gobernanza que acá que se llama Ecosistema de los Lagos, eh, y lo conversábamos la otra vez, que claro, llega uno, particularmente yo llegué y dije como, oye, acá está, hay, hay, hay una materia prima increíble, pero, pero ¿por qué no pasan cosas? Y estoy acostumbrada a que, no sé, pues, en Santiago existen ecosistemas, y acá como que no se movía mucho, no, no, no era como algo, con, no había sentido mucho de comunidad, era como, había, pero, pero poco movimiento. Entonces, yo empecé a meterle un poquito de, de aceleradora a esto, y, y eso claramente empezó a sonar, a sonar, a sonar, a sonar. Y hoy día, después de tu partido, no sé, al menos yo, yo me empecé a dedicar acá a la zona en 2022, y ya hoy día estamos con. Es como si hubiera pasado cuatro años, yo creo, sin parar. Entonces. Ha sido bien rápido porque estamos todos como bien entusiasmados con lo que viene y lo que dice. Sí, el reportaje eh, es cierto. Yo creo que, yo estoy convencida que esta zona tiene un capital humano muy grande de personas con alta capacidad técnica de poder hacer proyectos increíbles. Eh, todavía hay desafíos por resolver. Yo no, yo no creo que le, le gane a Santiago y tampoco yo creo que es una competencia porque no son comparables. Yo creo que el ecosistema de Santiago es otro ecosistema y acá al sur es, otra, es otro ecosistema ¿no? No, no, no creo que uno es mejor y peor yo creo que son súper complementarios y tienen habilidades distintas Oye Joy in interesante también ahí lo que mencionas de que sean como muchas eh, cosas que tal vez uno nunca iba a poder pensar eh, mucha gente del ecosistema que tal vez estaba en Santiago que se fue ahí al sur mm. y de repente ¿cómo se da? o sea al final esto es que tú empiezas a buscar gente, gente te habla y te dicen, yo también estoy mm. en el sur, los encontraste tomando un café, se va a alguna eh, mm. institución pública a ver qué, qué era lo que estaba pasando ahí, no. qué se podía hacer. ¿De qué manera nace esto? Porque tú me dices, eh, es un lugar donde muchos emprendedores X llegan, pero una cosa es llegar y la otra es tipo. juntarse. Poder armar ese ecosistema, no, ¿cómo final? Totalmente, pues si piensa que, piensa que la mayoría llegamos modo pandemia y llegamos a cerrar nuestras casas, entonces tampoco claro. estábamos juntos. Sabías que había uno por allá, otro por acá y no nos veían. Y en ese sentido, un día me pasó, y ahí conecto con tu, una de tus preguntas iniciales, eh, a mí me llama mucho, mucho la atención la brecha que existe en regiones. Yo creo que uno siempre, se lo, uno siempre lo escucha, como no, es que en regiones hay una brecha muy grande, pero. Pero es que en verdad es no es grande y tú decís como heavy porque a uno en Santiago no le toca verlo como la, la ve acá porque aquí es distinto en Santiago tú no sé te tomas una micro para ver esa otra realidad o, o, o te cambias de una comuna acá vas a comprar el pan y ves la otra realidad entonces como que estáis todo el día todo el día todo el día y a mí eso me, me empezó a generar como una angustia como de es que cómo no puedo hacer y yo estaba seguía trabajando para Santiago con mi marido los dos nos vinimos a ir para acá y trabajamos en nuestras cosas y trabajamos remoto y mi vida era muy tranquila, te debo decir en ese minuto, y dije no, no puedo, no, no, ¿cómo no estoy haciendo algo por, por cambiar esto? Porque me, me, me genera mucho ruido este nivel de, de, de diferencia y esta o sea, creo que esta brecha hay que solucionarla. Y en ese camino de búsqueda, de entender qué existe, qué había, una de las primeras cosas que hace un es observar, entonces empezar a entender qué existe hoy día, ya existían eh, organizaciones como Endeavor Patagonia, eh, la Universidad de Corfo, Ser Natura, etcétera, esas cosas ya estaban. Pero como te decía, faltaba un poquito más de dinamismo, un poquito más de, como, legurar cohesión. Sobre todo post-pandemia, que de nuevo como que todo se polarizó, como que se atomizó un poquito, además. ¿no? Además, que antes pasaba, y una de las cosas que dice que ese, ese artículo, no solamente en Puerto Vara, sino que también empezaron a pasar cosas en Puerto Octay, cosas en Frutillar, cosas en Puerto Montt, en Osorno, entonces empezaron a pasar cosas. Y ahí dije, como ¿cómo podemos hacer? Una de las primeras razones por las cuales partimos fue, ¿cómo podemos? O sea, los primeros como objetivos que nos pusimos fue, ¿cómo podemos visibilizar y, y hacer ruido para que Santiago particularmente empiece a poner los ojitos un poquito más acá y que no se quede solo Santiago, sino que se pueda meter, se vengan a ver qué pasa, o, o lo lean o lo escuchen. Y ahí nace uno de los proyectos nuestros, que es TEDx frutillar, que lo que busca es generar un escenario que logre amplificar lo que es el, el, el potencial que tiene el ecosistema. Y cuando tú pones eso, cuando tú pones una bandera eh, invitas al resto a decir, como oye, esta bandera también es tuya. Ojo, que siéntate también, súbete arriba del escenario, porque también es tuya y no, no soy yo. Yo no estoy arriba del escenario, de hecho, yo lo pongo solamente. Y empezáis a hacer eso, como oye, no ven tú, y pero porque no, es que estáis diciendo algo muy bacán, ven, súbete arriba. ¿caché? Cuando empezáis a hacer eso, nada, pues entonces empieza a generar este, este como espacio de encuentro, espacio de colaboración natural, porque al final mi propósito es, hola, escuchen, escuchen que hay gente increíble acá, tienen que conocerlo. Eh, y que esa, esa persona que está arriba del escenario vea que desinteresadamente estás ahí porque queremos que conozca, que, que tu voz se escuche, empieza a generar ruido, y ruido positivo me refiero, y empieza como a atraer más y más y más y más y más, 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 más personas. Eh, y eso ha sido súper bonito, en verdad, porque ha sido todo un camino que hemos ido recorriendo, que hoy día todo eso tiene un nombre técnico, finalmente... Eh, particularmente nosotros somos un ecosystem builder, que lo que hacemos es desarrollar este ecosistema, darle forma, darle, darle alineamiento, y darle como cierto sentido, cierto propósito, y vamos, vamos, no somos los únicos, somos, así como te decía antes, y hay, hay diferentes como liderazgo y, y de hecho esa nota igual fue súper linda cómo se construyó, porque... No es que la periodista llegó y dijo, Ay, yo quiero entrevistar a ABC. Fue como, ¿sabes que No, es que también tienes que entrevistar a la NET que es hace esto. Y la NET, ¿tó? es que también tenéis que hablar con la JO, porque la JO, y somos todos que ya, o sea, yo, todos los que están ahí, yo los, los veo, no sé, cada, por lo menos cada dos semanas los estamos viendo, porque estamos como, y cada uno está en lo suyo, pero cada cierto tiempo es como, volvemos. Y eso, y eso yo creo que ha sido bonito, como entender que cada uno tiene algo que aportar distinto. Pero a la larga, si nos unimos todos, es lo que se ve hacia afuera que es como wow. Y cuando el día hablo con alguien y me dicen, no, pero es que está todo pasando allá. En verdad, mm. no somos tanto, probablemente somos un décimo de lo que son en Santiago, o mil veces menos. Pero los que somos sí hacemos ruido, porque, porque tenemos mucha hambre de, de poder mover esta cuestión. Mm. Me, me gusta, Joey, todo lo que estoy escuchando. Me llama la atención también el hecho de que hayan elegido. Una marca, tal vez un poco reconocida como TEDx, eh, me imagino que lo hicieron con ese mismo propósito de mm. mayor cantidad de vistas al ser una marca sí. tan conocida como TEDx. Cuéntanos cortito ahí cómo llegaron a, a TEDx. Tocaron puertas, tenía ahí un contacto que conocía no, a otra persona. Yo escribí un mail, dije, ¿sabes qué? Voy, <laughs> ¿qué, qué, puedo, ¿Qué puedo hacer para traerme esta cuestión? Escribí un mail, dije, mándame una propuesta, mandé la propuesta, listo. El desafío no está y el desafío es lo que hemos logrado hoy día, que es construir comunidad. Yo creo que ese es el mayor desafío, porque finalmente uno... O sea, TEDx hay varios, pero yo me puse una meta, quiero ser el TEDx más grande de Chile. Quiero que cuando alguien diga, como, quiero dar una charla TEDx de Chile, diga, tengo que hacerla en TEDx su día. Estamos en el teatro más lindo que tiene Chile, que es el Teatro del Lago, que no hay mejor lugar, no hay mejor escenario para esto, y... Y nada, no, yo creo que vamos vamos camino para allá, este año se viene ya, vamos por la tercera versión, y, y está construyéndose algo bien bonito, estamos conversando con los TEDxers hispan hispanohablantes que hay en Chile, o sea, no, que hay en Chile, perdón, todos los TEDxers hispanohablantes de, del mundo, para poder invitarlos a congreso se hace un encuentro anual una vez al año, y siempre el vecino nuestro, que es como, hacia, es que en, en nuestro como hermano mayor es TEDx Río de la Plata. Y siempre lo alojan ellos porque es de Latinoamérica el más grande hoy día. Hoy día. Y les dijimos, hasta este hoy. año queremos, hasta hoy son ellos, pero estamos ahí pisándole los talones. Y les dijimos, este año queremos que se vengan para acá. Y todos, como sí, y, y nada. Y es un hito importante porque finalmente lo que busca TEDx es generar esta como, este sentido de comunidad, de inspiración. Eh, para generar más agentes de cambio. Eh. Yo, Al menos eso es por una, una de las razones por las cuales lo hago, porque hace súper bien encontrar como estas primeras luces, como existe acá en la zona: Cura Biotech, CRAN, empresas que están generando soluciones premiadas por la, por la web y así un montón de cosas pero si nos quedamos solo con ellos no sacamos nada, entonces necesitamos más, necesitamos más de esos, más, más cura, más cranes, más cuero eh, regenerativo y muchas más cosas que pasen, si no, todo no, cuestión no se va a mover, no se va a movilizar. Entonces, eh, eso ha sido bien bonito como se ha ido armando y claro, fue un mail, pero hoy día eh, yo creo que lo que hemos ido logrando es como empezar, estoy hablando con varios... Eh, Ex TEDxers chilenos, que también ya están como padrinos nuestros, y es como ya, ustedes vamos, vamos con todo que esta cuestión la vamos a, a, a hacer, como te decía. Para mí, quiero eh, que sea el escenario de TEDx más grande de Chile. Bonito desafío, Jo, ahí el que te estás proponiendo y de seguro lo, lo logras. Eh, jo, también, obviamente, cuando uno ve tu, tu perfil ahí, todas las cosas que has efectuado, tanto proyecto en la que estás involucrada, obviamente tenemos que consultarte cómo de alguna manera se logra coordinar esto, eh, cómo se balancea el esfuerzo que uno le pone a cada uno de los proyectos, porque ahí podemos nombrar eh, que estás involucrada también en el WSA, estas Olimpiadas, sí. el G100, TEDx Frutillar que ya nos mencionaste, pero ¿de qué manera logras concretar todo esto? ¿Cómo se hace? Bueno, primero eh, son, son proyectos, como dices tú, por ejemplo, TEDx es un proyecto que culmina en octubre, entonces es un camino que se va construyendo mes a mes hasta llegar a esa fecha, entonces así como toda GANT, cada proyecto tiene su carga durante el año. Eh, en WCA estamos con full carga, porque esto es en abril, así que estamos a la vuelta de la esquina de que sea el Congreso, sé que la CAEL Rossi estuvo por aquí también contando, contando de eso. Eh, y, y claro, ahí vamos compensando vos te decía yo pensaba que medio iba a ser más práctico, pero no estamos con toda la fuerza de encima de cara a lo que se viene en abril y la otra cosa, eh, como en mi rol de ecosystem builder ahí tengo algunos sombreros para poder ayudar a seguir difundiendo, difundiendo ciertas cierta vocerías principalmente g particularmente es una ong mundial que lo que busca es promover el emprendimiento femenino entonces, soy la, la chair de, de la región de los lagos y lo que mi, mi rol es, es como difundir el mensaje de, del emprendimiento femenino y cómo puede disminuir la brecha, entonces es como algo que es como intrínseco en el día a día. Pero, pero claro, tengo como mi, mi macro sombrero, que es que tragua con la cual vamos ejecutando estos proyectos que, que tienen ciertos hitos, eh, eh, ¿Con qué trago estamos ayudando a la organización de, de WSA? Eh, particularmente, nuestro rol está asociado como a la vinculación con el territorio. Con todo lo que te contaba antes, una de las cosas que, cuando se postuló la propuesta, uno de, mi, de mis requisitos para, para, para ser parte del proyecto era cómo podemos potenciar que lo que pase tenga, tenga, tenga pertinencia territorial. Eh, se, se conecte con el ecosistema local, siendo lo difícil que yo que ya estoy en la mitad de eso es, es complejo, porque finalmente esto es un Congreso que es mundial. pienso que la región de los lagos es enano comparado con eso. Entonces, ¿cómo logramos que si, pequeñas cosas y le hagan guiño a la, a la región? Y, y ahí donde estamos, como, y yo me toco y, li, y, hilar, <laughs> hilar eso, es, ese hilo fino, porque finalmente no podemos perder la importancia de lo macro que es el Congreso, un Congreso que es global, que trae a 180 países, y tampoco nos podemos comer toda la agenda nosotros, porque hay que hacer, tiene que ser proporcional, entonces, eh, es con eso, o sea, yo creo que vamos de a poco este año, tenemos este granito que, donde estamos apoyando toda la organización de WSA, Paralelo, pavimentando el camino, lo que va a hacer TEDx en, en octubre de este año, 23-24 de octubre, para el que se quiera agendar la fecha y, y venir acá a la zona. Se llenan los hoteles, así que ojalá lo hagan con tiempo. El año, el año pasado no habían hoteles, no había piezas de hotel a canciller, así que wow. háganlo con tiempo. Eh, y tenemos ahí un par de desafíos más que estamos ahí cocinando en, en, en el horno, hasta que salgan. Y lo otro, como te decía, son, son, son sombreros que igual para mí es importante. Me, me, me pasa que cuando me dicen, no, tú eres sabes, mucho de emprendimiento femenino, Le digo, de la verdad, solo lo que sé es que soy mujer, soy mamá y soy emprendedora. Así que eso es lo que te puedo aportar y que es difícil. Pero mucho Ajá. no tengo, no tengo, no tengo, por favor no me, no, me, no me exijan tanto, porque eso sí que no lo sé muy bien. Buena, buena. Oye, Jo, también encontramos por ahí dando vuelta. Eh... Una, una entrevista que efectuaste en D-Box Radio, que se llamaba uh -huh. Construcción del Ecosistema de Emprendimiento en los Lagos. Y ahí tú mencionaste que ustedes con Quetragua, para ir eh, metiéndonos ya de lleno a lo que es Quetragua Lab, eh, mencionaste que ustedes están conectando y siendo articuladores del ecosistema. ¿Cuál dirías tú que es la estrategia y el propósito de todo esto? Y, ¿Y cómo se logra finalmente alcanzar ese objetivo y el éxito que se han planteado? Mira, muy buena tu pregunta, particularmente porque como lo dijiste en algún momento, hacer como este tipo de proyectos es difícil porque cuando uno tiene, no sé, un software o tiene un fondo de inversión o tiene un producto, es eso, es un fondo, es un producto es un, no sé, pues un SAS, no sé, ya está ahí, sabes que es una licencia. Cuando estás construyendo ecosistemas es, es un, un intangible, entonces lo que es difícil es, es como la percepción de valor de eso. Entonces ahí es donde tenemos una de las cosas que yo creo que hemos sido como más conocidos en la zona, porque te diría, yo, yo, no, yo no me considero alguien experta en desarrollo de ecosistemas de innovación, para nada, créeme no que no, pero algo que sí hemos hecho que yo creo que ha sido novedoso para la región, es el involucramiento con el sector privado. Y eso sí hemos aportado nosotros. Hemos, hemos logrado que empresas eh, a nivel nacional, que antes no, no, no colocaban los ojos en la zona, sí empiecen a colocarle los ojos, financiamiento y inversión acá. Y eso ha sido súper interesante y creo que ahí está como de las mayores cosas por las cuales nos hemos diferenciado. Y respondiendo a eso, creo que esos son los principales desafíos, que esto tenga un modelo de negocio, que esto tenga un valor porque finalmente uno de los grandes de dolores de, de las regiones es que descansan mucho, y, o más que descansan, se apoya mucho del financiamiento público, y como debes, debes, debes haber leído en algunas noticias el año pasado, cuando hay crisis y cuando hay ciertas cosas que pasan, como lo que pasó con el caso de las fundaciones en el 2023, eh, esas crisis generaron eh, situaciones muy difíciles, particularmente acá en la zona entonces ahí uno ve la, la, la fragilidad que tienen este tipo, lo, ese tipo de proyectos cuando se apalancan mucho de financiamiento público, eh, mm. no tienen sostenibilidad en el tiempo, entonces yo creo que eso es lo que él, es uno, el principal desafío pero por otro lado también, a pesar de que me encantaría que fuera cada vez más eh, es una de las cosas por la cual no es, es como yo creo que el valor que me voy agregándole a, al lugar Buenísimo, buenísimo eh, Jo Conversemos entonces de qué trago Lab. Eh, ahí uno puede ver en la página web que tienen puesto Impulsamos un ecosistema de innovación consciente y sostenible desde la Patagonia para el mundo, acelerando empresas que buscan aumentar su impacto. Eh, si, si nos remontamos tal vez a los inicios, ¿qué estaba pasando en tu vida que decides dar <laughs> inicio a? Quetragua Lab. Ahí algo ya nos habías mencionado de, de esta brecha que visualizaste sí. cuando llegaste a vivir para allá, pero ¿qué es lo que gatilla finalmente que tú dices como necesitamos un Quetragua Lab que sí. haga todo esto? O sea, de hecho, Quetragua se llama Quetragua porque significa hongo en pongo eh, y los hongos. Eh, cuando uno empieza a vivir acá en zonas como esta, empieza a mirar que la naturaleza te, te, te enseña muchas cosas y los hongos son los conectores naturales de la tierra. Como dice Leo Prieto, eh, son, son la primera como red eh, de internet que existió en, en el mundo, porque es como, son esos canales que, que conectan para que el ecosistema colabore, que se comunique. Uh -huh. Gracias al hongo, eh, los árboles eh, intercambian nutrientes y, 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 y trabajan entre ellos. Y esa misma analogía es la que queremos llevar acá, que como te decía antes, eh, con, identificamos un ecosistema con muchas materia prima, pero con pocas conexiones, eh, con ojalá más colaboración. No digo que no hay, pero y, y es lo que hemos sido como a través, y, y yo algo que también, y ahí rescato un poco también mi, mi formación académica, eh, las cosas siento yo que se aprenden en base a proyectos, no tanto a cátedra, tú puedes leer un montón de cosas, pero si no las ves, no las palpas, es difícil. Sí. Entonces, nosotros hemos ido en base a proyectos eh, diciendo como, mira, colaboremos así. O, eh, no sé, te, yo también te voy a visibilizar porque, Gano, si, si aquí te habían bien, a mí también me voy bien. Entonces... Esas cosas creo que se han ido como bajando y, y que Tragua nace eh, por eso, porque esa necesidad de poder impulsar este lugar, particularmente porque un, un, es, un, es un territorio que requiere de más oportunidades, por lo mismo que te decía antes, o sea, si, me, si, si acá hay más, hay más creación de valor, más creación de empleo, hay más oportunidades para la zona, menos niños se, se tienen que ir a Santiago a estudiar una carrera que quizá no va a tener mucho retorno laboral. Y eso significa que, no sé, pues terminan trabajando en algo que no necesariamente eh, va a contribuir, quizá económicamente, no, no digo que sea el fin, pero, pero cómo podemos mejorar esas condiciones de vida generando más oportunidades, por un lado, como esa es una de las principales cosas que eran oportunidades, y también una armonía con donde vivimos, porque finalmente... Se, postó tú en Santiago, si miráis a tu ventana, tu vecino es un edificio, es otra casa, o es una oficina. Yo miro por mi ventana y tengo un rayán, tengo un coiwe, ¿cachai? Como ese es mi vecino. Entonces digo como, ¿cómo cuido a ese vecino? Y no, y no, no hago que de repente mi vecino también sea una casa. ¿Cachai? Entonces también ahí tenerse esta conciencia de dónde estamos y cómo lo cuidamos. Ahí, Jo, hablaste siempre en plural. Eh, que nosotros visualizamos, mm. nosotros en base a los proyectos que vamos efectuando, uh -huh. nos vamos dando cuenta de cier ciertas cosas. ¿Quiénes son esos, esas otras personas que están involucradas y, la, y, mm. y a las que mencionas? No somos muchos, somos pocos, pero locos, hacemos ruido. <laughs> eh, la primera que se sumó fue Eva Siebert, con la cual fundamos TEDx Frutillar. Eh, y, y seguimos trabajando en eso, la EDA ahora está en Brasil, eh, pero a pesar de eso le mandaba fotos pensando y, y, y soñando qué es, es lo que se viene este año, eh, y el año pasado se empezaron a sumar nuevos doctores a la mesa, está Felipe Lisboa, que del mundo financiero, del mundo ingenieril, se vino un día me fue a tocar la puerta y me dijo oye, tú que estás haciendo cosas como que quiero apoyar a emprendedores y le dije ya pues ayúdame y ahí se empezó y ahí se metió y se empezó a, a involucrarse en un mundo más financiero y, y de, 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 de esa área que, que hemos estado desarrollando este año que es más más como la aceleración de proyectos mismos cómo empezamos a generarle valor a los proyectos de la zona y en el camino hemos ido encontrando personas que, se, que participan en proyectos en particular, eh, como la Catavet, que también conocía en el mundo del emprendimiento, fundadora de Casaco, eh, y otras personas más como la Polin, eh, que también ha estado involucrada en el desarrollo de proyectos como TEDx, la, la, la Dani y así. Personas que han ido como que son fieles eh, al, al equipo que a medida que esta demanda crece, cuando ya, no, no se pues se vienen. Los TEDx empezamos ahí todo a activarnos y ahora que estamos en verano, estamos más el equipo más, más ejecutivo trabajando en la planilla, como te decía antes. Hoy la, la mayoría o, o llegó a vivir al sur o se fue al sur. Eh, ¿Has ha, ha tenido como la chance de tú invitar a alguien y decirle como, oye, Santiago está demasiado caluroso, vente para acá y te lo, te lo traes? No me traiga traído a nadie. ¿eh? Yeah. Eh, porque me sería, sentiría un poco responsable por, tanta, por, por, por esa decisión. Pero sí he logrado que personas que estaban nada metidas en esto empezaran a decir, como, como Felipe. Felipe, muy metido en el mundo más corporativo, nada que ver con emprendimiento. Ahora, como que un, un transformado, un evangelizado por mí al ecosistema emprendedor. Bueno. Oye Hugo, eh, ¿cuáles cuál dirías tú que son los hitos clave hasta la fecha de que trago app? Mira, yo creo que los hitos claves que, ha, que han pasado hasta la fecha eh, ha sido dos cosas. Y creo que uno, eh, el desarrollo de, de esta comunidad que te decía antes. yo creo que lo que sepa el puerto en noviembre del año pasado en TEDx, en la segunda versión de TEDx. Porque me veía en el escenario y veía gente tan diversa y, y no sé, pues estaba Manuel Fernández, el editor, de, el editor de Innovación del Mercurio, estaba La Bolsa de Santiago, gente que yo veía constantemente en Santiago, estaba ahí, viviendo, viviendo de carne y hueso, como que era esto de lo que yo hablaba, les hablaba y los mareaba siempre. Y estaban ahí. Y eso fue muy entretenido, porque era lindo ver cómo que me decían, como, oye, se pasó lo que está pasando acá, que una que verlo para entenderlo. Y eso yo creo que para mí fue como un gran validador, que fue como, ya, pues, este es el momento de, de, de empezar a... Entonces ahora vamos al paso 2.0 de, de lo que está pasando. Eso es uno, que es una mirada más como del proyecto en sí mismo, y lo otro, y ahí como se junta más con lo más personal... Eh, Así, bueno, yo creo que más, más como individual, porque particularmente WSA, soy yo la que está más trabajando también con, con el equipo WSA. Fue eso, como de, tener la oportunidad de, de cuando tú leías, como de una mirada desde la Patagonia al mundo, yo creo que fue como, un, es como fue un gran validador de que eso se empezó a palpar. Como que ya es como, no es solo decirlo, que siempre tuvimos el sueño que fuera de la Patagonia al mundo, por eso TEDx al mundo. .com, ¿cachai? Como, o oh, no sé, yo me fui a San Francisco a estudiar eh, eh, sobre inversión de riesgo, entonces fue como ya, también de la Patagonia, pero siempre era como algo quizás más, más como individual. Pero cuando, cuando logramos WSA en la región de fue fuimos listos. O sea, esto es un sello de decir como, de verdad, estamos aportando que esto sea de la Patagonia al mundo. Y vamos a ser mm. anfitriones de 180 países. Entonces, eso fue como bonito de decir como. Estamos hablando con propiedad que hemos logrado contribuir en cosas que, que buscan eso, esta mm. conexión global. Oye, ahí, ahí Jorge, lo, lo que te iba a preguntar también, que se me vino a, a la mente cuando mencionabas que están haciendo muchas cosas desde el sur, si es que ustedes hubieran ido al norte, estarías construyendo todo en el norte, ¿o ¿no? Seguro, seguro. <risa> seguro. <risa> Pregúntale, hijo, pregúntale a ah, la mano cuántos proyectos está en la universidad. Así que claramente sí. <laughs> Imposible estar metida solo en una cosa. De todas maneras, de todas maneras. Jo, cuando, cuando tuvimos nuestra, nuestra primera conversación, porque eres una de, la, una de las pocas entrevistadas que me dijo, oye, conectémonos primero porque quiero que conversemos un poquito antes de la entrevista. <laughs> son, son pocos los que, los, que me, los que me dicen eso. Muchos. Muchos llegan directo a la entrevista, vamos de una. Eh, y una de las cosas ahí que me llamaba la atención de cuando conversábamos era la fuerza en que tú siempre recalcabas la parte de el impacto social y el medio ambiente. Y, y aquí tal vez preguntarte y para que obviamente le, le hagas saber a todo el mundo por qué te importa tanto el impacto social y el medio ambiente. Yo creo que por lo que te decía hace un rato, que finalmente estamos en un lugar donde el ecosistema natural está aquí. Y uno ve como, y ve en vivo y en directo, quizás cuando no se sé, llovía en Santiago, ya habían pocos árboles. Ya el, no sé, pues el, el, el Cerro San Cristóbal era café. ¿cachai? Y acá uno ve cómo, cómo se degrada esas cosas, como, pues es como, pero ¿cómo? Te pasó un año y esto está así, y tú así pues, Y empieza a pasar y no lo ves. Ve eso, o sea, yo, yo vi el año pasado cómo cambió el clima de un año entero, decía como, qué heavy, hasta ahí y pasa. Entonces, uno ve ese impacto en la naturaleza y, y busca, busca cuidarlo, porque finalmente es lo único que nos queda, sin, sin vivir en un ecosistema que, que, que te acoja, imposible vivir, o sea, ¿de qué sirve tener mayores tecnologías si no tienes donde no sé, pues no podéis salir de tu casa porque hay un clon insoportable o porque no hay agua. ¿está? Es una cosa, y el tema social es porque, lo que te decía, yo particularmente vivo en la región de los lagos, tiene cuatro provincias, eh, y vivo en la provincia con mejores oportunidades laborales, de términos de brecha social, o sea, acá está la mayor cantidad de comercio, mejor establecimiento educacional, o sea, eso pasa acá. Pero en mi misma región, hay... Hay lugares donde no llega internet, donde no hay agua potable. Entonces, no sé, porque el año pasado tuvimos una charlista en el escenario, que es la Cecilia Montesino, y es profesora de una escuela rural en la isla Hueque, en Chiloé. Y para que Cecilia llegara a dar su charlatán, tuvimos que usar cuatro tipos de transportes distintos. No estoy hablando de que usar cuatro micros, estoy hablando de una avioneta, un transportador, un barco, un wow. taxi. Entonces, como, esas son las cosas que pasan en regiones, entonces, porque no te estoy diciendo, sí, se demoró una hora en llegar, no, estoy diciendo que usó cuatro tipos de transporte diferentes, uno tuvo que volar en el mar, en la tierra, o sea, imagínate pues, para poder venir para acá y estamos en la misma región. Entonces, esas cosas son las que al final, tú decís, ¿cómo podemos mejorar la conectividad? Cuando hablamos de conectividad yo digo, no sé, yo antes insisto, en Santiago uno piensa conectividad ensayada, 5G, Pucha, es que en verdad es mucho más que eso. Es mucho más que un 5G. Y a veces está mucho más atrás que el 5G. Te sigo, te sigo de todas maneras, Joy. Te entiendo también ahí la preocupación y, y la importancia de lo que significa para ti lo que es el impacto social y el medio ambiente. Eh, voy a empezar a ponerle un poquito de velocidad jo, para que no se nos vaya el programa eh, la hora, sobre todo tan encima. Claro. Eh, ¿Cuáles dirías tú que fueron los principales desafíos cuando iniciaron con que Travel Lab? Eh, para mí uno de los principales desafíos es ser cuidadoso también y respetuoso con lo que ya existe, como te digo. No somos nosotros los responsables de lo que hoy día el ecosistema, hay, una, hay, gra, hay hartas personas que han, logrado, han puesto su, su ladrillo para poder lograr lo que, lo que es hoy día, entonces, uno de esos. O sea, yo creo que ser respetuoso, no pasar a llevar, tratar de pasar a llevar las menos cantidad de personas posibles, uno no, no, lo, no lo puede hacer excelente. Así que ser respetuoso eh, y, y bueno, lograr que, que otros también crean en ti, porque eso, esto, esto no necesita inversión para poder avanzar. Entonces, lograr eso, empezar a capitalizar ciertas cosas, ha sido un desafío. Y, y ahí, ahí que mencionaste inversión, ustedes partieron con. Eh, inversión propia, fueron a eh, financiar esto con sí. privados ¿cómo, cómo, cómo inició? Ha sido un mix. Como todo proyecto ha sido un mix de, de inversión propia de harta, hartos amigos y, y también de empresas que han, que han creído en nosotros Buenísimo, oye cuéntanos eh, Jo, ¿cuáles son los servicios o programas actuales que tiene, que trago el app en la página encontramos mm -hmm de Patagon Tribe, The Lead Impact, Growth and Impact. Pero cuéntanos ahí en tus sí. palabras qué es lo que la gente puede encontrar. Eh, nosotros tenemos una parrilla de actividades que son gratuitas para la comunidad. Partimos en marzo las primeras actividades de este año. Tenemos un encuentro mensual que es el último miércoles de cada mes. Nos reunimos y vamos recorriendo el lago Allanquihue completo hasta terminar el fin de año. Entonces, eso es abierto gratis a toda la comunidad. Después, tenemos un programa de medición de impacto. Porque, ¿Por qué lo lanzamos? lo lanzamos en conjunto un partner que tenemos que es la consultora almacillera, que lleva todo tiempo haciendo, eh, ayudando a empresas a medir su estrategia y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno, cuando uno habla de inversión de impacto, una de las principales brechas en inversión de impacto es la medición. Es caro medirse, entonces tú tienes una, una startup que tiene, que tiene que tener un negocio y, y le cuesta saber cómo medir el impacto. Más allá de como, mira, mi propósito lo dice, esto, ¿cómo lo bajamos a la rápidamente para que el proyecto pueda podamos in, in, integrar dentro del equipo eh, competencias y habilidades para poder hacer medición entonces lanzamos un programa para con, o sea, con ese fin para que fundadores líderes de equipos o, o también quienes se quieren in, in, insertar en el mundo de la sostenibilidad puedan entender cómo porque okay, estos son todas las estándares de medición así se, esto esto se entiende lo hemos compartido con ciertos bancos para que también al minuto de pedir un crédito que ayude a tener mejores tasas de financiamiento, etcétera. ahí lanzamos ese programa y el tercero el que estamos en desarrollo, estamos, o sea, el programa está listo, estamos esperando ciertas cosas para poder hacer hacerlo más más abierto, que es el proceso de aceleración de proyectos. El año pasado estuvimos piloteando con un par de proyectos y ahí tenemos un proceso de aceleración que lo que busca es eh, acelerar el impacto del proyecto a nivel de medioambiental y eh, y el crecimiento en ventas para acercar esos proyectos a la inversión de impacto. Nosotros somos representantes acá en el sur de Chile de GSD, que es, la, es como la corporación que, es, que agrupa los fondos de inversión de impacto, y nosotros tenemos la misión de, de, de potenciar ese, ese conocimiento acá en la zona y acercar más proyectos que se inviertan más en impacto y hacia allá va. Finalmente son tres formas de cómo participar, una es gratis en nuestros proyectos otro es aprende a medir y a medirte y a medir tu estrategia de, de tu negocio y el último es ay, te queremos ayudar a crecer y cómo te podemos conectar con las fuentes de financiamiento para eso Joy ahí mencionaste gratis para aquellos que son parte de la comunidad cómo la gente se puede hacer parte de la comunidad de Que al Lab eh, los eventos los publicamos a través de nuestras redes sociales en Que al Lab en, en Instagram o en, o en LinkedIn y son a medida los cupos, nosotros lo, que, lo bueno que tenemos es que se acaban rápido, así que cuando los publicamos duran un par de horitas los eventos abiertos, porque después tengo que cerrarlo y no nos dan los espacios para, para hacerlo. Y no es porque no queramos hacer eventos más grandes, sino porque queremos que sean eventos que uno pueda conversar, que pueda colaborar, y cuando lo hacemos muy masivos no, no alcanzamos a cumplir ese propósito. Ustedes, Xutillars, o sea, el evento de fin de año es para eso, es para que ahí tiramos toda la carne a la parrilla y nos juntamos todos, pero... Pero estos encuentros mensuales son un poquito más, más íntimos. ¿Y, ¿Y por dónde se publica primero? ¿Instagram o LinkedIn? En ambos al mismo tiempo. Así que tienen ah, que sí. seguir a los dos lados. Ya, vamos a poner entonces LinkedIn también, company, eh, LinkedIn.com, slash, company, slash, que Lab. Vamos a dejarlo también en comentarios sí. para que la gente pueda seguirlos Super. también y no se... Los eventos. Eh, jo, ¿dónde me quedé? Eh, ta, 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 ta. Me hablaste de los servicios. Eh, ¿Cómo y cuándo fue el momento clave en el que Ketrawa Lab empezó a despegar y ser reconocido? ¿Recuerdas? ¿Fue, fue después del, del evento que, que efectuaron? Dirías tú. No, yo creo que. Yo creo que ya a mitad del año pasado empezamos el ruido, hicimos un encuentro 3xI con la corporación 3xI para poder fomentar la cohesión social. Particularmente lo hicimos con el nicho de la innovación acá en la zona, por lo mismo que te decía. Después de la pandemia cambió geográficamente todo, entonces dijimos volvamos a reunirnos. Y creo que eso nos dio pie a también conocer, nosotros antes de eso conocíamos harto el ecosistema más de, de emprendimiento. Ya, y yo creo que después de Tres por ahí empezamos a conocer a la industria. Nos juntamos con Agroya Enkihue, que es la asociación gremial de, del Gremio de la Agricultura, Ganadería Leche, Lechería acá en la zona. Con Salmón Chile, que es el Gremio de los Salmones. Entonces empezamos a, a ponernos un poquito más, como con, con una órbita un poquito más arriba también. Empezamos a la, con, el, con el Regional. Entonces tomamos otros espacios también. Otro protagonismo también. Claro. Eh... Jo, ¿podrías compartir con nosotros algún cagazo que se hayan mandado con que trago el lab y, y de ese cagazo, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo lo solucionaron? Pucha, muchos, muchos. Eh, particularmente, no sé, no, no, no sé qué tantos te, te podría decir hoy día. Eh, yo creo que una de las, de las principales errores que hemos, que hemos tenido han sido harto comunicacionales, pero hay algo más que pasó que, 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 no, es, que no es como tan divertido, la verdad, porque tuvimos el, al final, a mitad del, del año, cuando tuvimos este punt que te decía con Tres por I, tuvimos algunos temas de salud, algunas personas del equipo que fueron bien duros internamente y tuvimos que pasó lo, lo, que, lo que te decía antes, el caso de las fundaciones, que eso... Nosotros no somos fundación, así que no, no nos pegó directamente a nosotros, pero sí pegó algunos proyectos con los que, con los que estábamos trabajando y que creo que pegó emocionalmente a la región. Pues hoy, día, hoy día estaba en una reunión y hablábamos como lo duro que fue el año pasado con esto que se generó una crisis de desconfianza súper importante entre el público y el privado. Como que lo, los gobiernos regionales, todas las organizaciones públicas hoy día, y creo que sigue pasando con, con el tema del lobby y todo eso. Nosotros, a pesar de que seamos emprendedores, yo no me considero un privado, no soy una empresa, no soy un corporativo, soy una pyme, ¿cachai? Y a pesar de eso, somos un privado. Entonces, es ese como se, una crisis de desconfianza que ha hecho que todo se, se atrase mucho, todo sea muy complejo, y que te pone más traba. Entonces, eso creo que el año pasado tuvimos que levantarnos de, de algo bien duro. Sorteamos, lo sorteamos bien, pero yo creo que fueron un par de meses muy, muy difíciles, y tuvimos que repensarlo todo, todo de nuevo. Mira qué interesante ahí también lo que comentas y cómo eso termina permeándole a todo el ecosistema también. Eh, jo, sobre, sobre la cultura interna de la empresa al día de hoy, ¿qué, qué nos podrías comentar? A ver, como todo, todo proyecto emergente, no, no sé si somos como los. no sé si tenemos tanta cultura interna, pero sí nos gusta. Eh, empapar al resto de... Al de, 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 final no, no, no quiero decir que es como hacer las cosas sin pensar, pero sí eh, buscar proyectos que demuestren el resultado que esperamos, porque finalmente muchas veces el emprendedor se queda con esperar a que esté tan perfecto y yo soy un poquito más de la idea de, de la escuela de, es que, tirémonos vemos si funciona o no funciona y, y vamos, y creo que esa cultura de de aprendamos y tenemos una la piscina eh, a veces claro trae tres roces eh, trae aprendizajes duro pero también nos, nos ha traído sorpresas muy positivas interesante ¿eh? ¿Hay, hay nada de nada de design thinking de haber visto primero o también incorporando mm -hmm. parte de la metodología que habías mencionado al inicio de hecho, todo el design thinking, porque finalmente, te sé, porque te estoy inventando, mi sueño es tener un fondo de inversión, pero yo no puedo tener un fondo si no tenemos proyectos. Así que, ¿qué, ¿qué estoy haciendo hoy día? Estoy piloteando. <laughs> Así que se, se puede pilotear, toda la vida se puede pilotear. Perfecto, buenísimo. Jo, si bien nos mencionaste que entre todos... Eh, los que están en el sur se ayudan si es que va un periodista obviamente se pasan el dato y le dice tienes mm. que ir a eh, entrevistarlos a ellos también eh, tú dirías de que hay competencia en tu industria donde estás geográficamente al día de hoy mucha mucha yo creo que todo, el, todo lo que te he contado que hemos hecho también ha abierto las oportunidades para que otros también quieran involucrarse porque ven que es súper atractivo estar haciendo no sé, estos congresos grandes y ven wow, yo también quiero y eso claramente empieza a canibalizar el, el mercado, pero bueno, yo creo que la mejor forma insisto, es seguir adelante eh, y, y colaborar yo creo que también nosotros hemos logrado buscar eh, en esto, si uno lo mira como, como, como competencia, empezar a lograr aliados donde tratar de colaborar juntos eh, con la finalidad de que los proyectos se hagan más grandes también el impacto sea más grande que, que la torta sea más grande y, y que finalmente todos sean, eh, todos tengan un sí. pedazo dicen en algún momento sí. Mm. Eh, pero sí ya es competencia ah. ¿cuál dirías que ha sido el momento más gratificante en el viaje de que trago lava hasta ahora eh, lo que te decía hace un ratito eh, fin de el noviembre del año pasado Consejo para... de TEDx, particularmente. Eh, ¿Qué consejo le darías a otros emprendedores que están comenzando sus emprendimientos o startups? Ahí te puedes remontar a tus inicios, ahí que estuviste también en el IF, eh, entiendo. Mm. Eh, yo creo que un principal consejo es. Eh... Quizás me voy a adelantar con, la, con otra pregunta que sé que, que viene más adelante, pero hacer cosas claro. que realmente, hacer cosas que realmente sean de valor que resuelvan un problema. Eso es, no, no, no hay nada más. Es que para mí eso lo hice todo. Finalmente hay muchos proyectos, no sé, lo traes, te voy a contar un, un proyecto, no sé, para, como para extrapolarlo al extremo, cuenta tú. Tu... Uno que cuando yo vivía en Santiago y estaba muy acostumbrada al corner shop, como aplicaciones que te ayudan a, a facilitar la logística en la casa, de acá no hay, ya no tengo corner shop, no tengo Uber, todo se maneja en la antigua. Entonces cuando en una vez escuché un proyecto que quería eh, hacer que pudiera ir a tener la, no sé, el aceite en un minuto, yo como, ¿cuál es la necesidad? Como, eso, eso no, no resuelve nada, o sea, esa energía podría usarla para hacer algo que realmente solucione un problema. No, no. Yo hoy día que aprendí a vivir sin eso, no, no, no necesito tener el aceite en un minuto en la casa. ¿Cómo se hace hoy en día, José? ¿Es que necesitas algo? ¿Tienes que salir a, a comprarlo? Lo, ¿Lo cocinas en tu propia casa? Sí, se cocina en casa, pero también se planifica mucho, lo cual ayuda a poder planificar. A ahorrar, ayuda a, a también ser más consciente de lo que uno consume, eh, más consciente de lo que come también. Interesante, interesante ahí también lo que menciona Jo. Eh, jo, ¿cuál dirías tú, qué es tu visión para el futuro? Eh, ¿Y qué impacto te gustaría dejar en el mundo a través de tu trabajo en innovación y emprendimiento con Ketrawa Lab? Siempre mi sueño el día que logremos que, no sé, por ejemplo, hoy día, particular, la industria de la salmonicultura es, es la, industria, la segunda industria más grande de Chile. Pero por otro lado, también esta región tiene una industria fuerte la agricultura. Y yo no sé, yo no sé si, yo soy, yo soy vegana, así que yo no como carne, pero pero la sociedad come carne particularmente. ¿Y qué pasaría si de repente no tuviéramos más proteína que darle a la gente? Igual es, es fuerte, pero, pero es una realidad. Yo veo como, como hay familias que llevan generaciones y que ya la tercera, quinta generación ya no quiere dedicarse a la ganadería o ya no quiere dedicarse a la agricultura y prefiere vender su terreno para que se lote o pasen otras cosas. Entonces, eso termina generando externalidades que las vas a vivir tú en Santiago también. Eh, que la carne ya no te va a costar, te estoy inventando mil, sino que te va a costar quince. Y así, entonces eh, mi, mi granito de arena me encantaría poder encontrar mejores, y para ello espero que, como te digo, si un día me despierto y digo, logramos que la, la industria de la agricultura y ganadería se mantenga y sea sostenible ¿eh? también, es importante, no digo que o sea, siempre que sea sostenible eh, y regenere el ecosistema creo que va a ser el momento cuando que, eso es lo cual espero ayudar a través de la innovación y creo que ahí es cuando voy a poder decir cómo lo lograr. buenísimo Jo, algo adicional de que trago al lab que te gustaría mencionar pero yo no te lo pregunté eh, no, todos invitados a seguirnos, eh, tenemos un, hace poquito lanzamos un, un amigo nuevo que se llama Quetragua Sapiens, para los que quieran saber cosas de, de descarbonización, de cambio climático, de regulaciones, para poder eh, entender cómo puede llevarla a su empresa, lanzamos un chat eh, GPT para, para poder responder esas dudas. Así que lanzamos un amigo que le sirva a, al mundo, cómo poder resolver las dudas de cómo hacer un proyecto de cambio climático. Buenísimo. y eso es y eso es ingresando a la página web en nuestro de... en nuestro LinkedIn está el link de, de, del amigo te lo puedo mandar después perfecto perfecto bueno igual ahí estamos dejando la página web eh, www.quetraaguallap.com para que eh, se pongan en contacto y sepan más acerca de todo lo que están haciendo eh, sí, desde y, sí, que... y... Yo te a otra ver. cosita, invitar a, invitar a todos a ser parte, de, al que quiera saber de sostenibilidad, de inversión de impacto, de métricas de impacto para su negocio, vamos a tener nuestra primera generación de Lead de Impact, que es el programa que, que te estaba contando antes, el 15, que parte el 19 de marzo. Así que también, los que quieran saber más, quieran, no se sé, meterse en sostenibilidad, que a veces me pasa que hay gente que dice, hoy soy ahora la nueva persona encargada de sostenibilidad en la empresa, y no sabes nada, toma el curso, por favor. <laughs> Está, esto para ti. Dejamos entonces nuevamente las redes sociales, Instagram, que trago la LinkedIn, que trago la y la página web, que trago al app.com. Eh, jo, nos queda lo último, espero que te, te quede un poquito de energía. Eh, son unos cinco minutos y esta sección del programa se llama... Pam para pam Preguntas gatillantes, vamos. Vamos con ánimo, vamos con todo. te con todo el ánimo. Tengo para ti preparada exactamente siete preguntas, pero lo primero ah, que. Chuta. Lo primero que tengo que preguntarte, es Jo. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos. La primera pregunta, Jo, dice: ¿Cuál es el mayor mito sobre el emprendimiento? ¿Qué crees que está perjudicando a la próxima generación de empresarios? Que levantar capital es, es el éxito. Es el fin. No. Siempre va a haber otra ronda, otra ronda, otra ronda sí. y esto no para. No para. Yo creo que es un mal que, que yo creo que la crisis financiera que hemos tenido ha ayudado a... Son cosas buenas y malas, pero ha ayudado como a, a, a rescatar que el principal valor de los proyectos es que tengan que vender, generen valor. Y les recomiendo una charla de un speaker nuestro que se llama Anton Filmer que habla sobre esto, porque me parece súper importante hoy día que la nueva generación de emprendedores entienda que lo más importante en el levantar capital es vender. Buena. Número 2, Jo. Si pudieras conocer la respuesta a una sola pregunta, ¿cuál sería? Difícil, me encantaría saber si en algún momento lograremos la armonía, la cohesión social en Chile. Dejemos de pelearnos, que existan bando en Chile. Bonita, bonito sueño o bonito. <laughs> Bonita respuesta a esa pregunta, la verdad. Sí, interesante también. Número 3, Jo. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro? No es un futuro tan, tan futuro, es más inmediato, pero me preocupa que tengamos un 2024 como el 2023. Yo no sé si hay en PyME con la capacidad para poder soportar otro año como el año pasado. De todas maneras, ojalá que no y sea más próspero. Número. Cuatro, Jo, ¿qué cambiaría el ecosistema de emprendimiento en Chile? Más descentralización, arriba <laughs> de las regiones. Buena, buena. ¿Quién, ¿Quién dirías tú que es tu par en el norte? ¿Conoces a alguien en el norte que está haciendo algo? O sea, no. No, he, no, he ido a poco conociendo a mi, a mi amigo, he conocido ya a los ríos, estamos haciendo cosas con los ríos, conozco al de Araucanía y llego hasta el Maule, hasta ahí llego. Falta seguir subiendo, falta seguir subiendo. Sí, voy de a poco. Número 5, Jo, a nivel laboral o dentro de tu día a día, ¿qué es algo que te hace perder la noción del tiempo? Estar con mis niños. Nada más. Nada más. Número 6, Jo, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido? ¿Y quién te enseñó esa lección? La humildad en la victoria y en el fracaso. ¿Y, y ¿Qué quién, te quién te enseñó y esa María. lección? Tu marido. Sabio hombre. Bien. Sabio hombre, lo tuvimos acá en el programa también. Un saludo a Mauri. Eh, número 7 y final. Jo, si, escrib si escribieras un libro sobre tu padre. ¿Cuál sería la última línea? Que el valor está en los detalles. Me va muy detallista y eso lo aprendió también. De... Buenísimo. Oye, jo, eso fueron las preguntas gatillantes. Espero que te hayan gustado. Y solamente nos está quedando el bonus track del programa, en donde te vamos a solicitar alguna recomendación de libros, películas, series, podcast, música, lo que quieras. Eh... Recomendarnos, Super. ¿qué nos recomiendas? Les quiero recomendar una serie que, que a mí me, me generó como mindblown. Fue, encuentro que es muy buena. Está en Apple Plus, en Apple TV Plus. Eh, se llama Extrapolaciones. Eh, búsquenla. Puede ser un poquito llevada al extremo, pero siento que es impresionante. Habla mucho de cómo el cambio climático va, va, afecta a la vida de las personas, del año 2060, 2071, varios, poquito años, varios años más hacia arriba. Y, y es, es impresionante cómo a veces cosas que uno no mira, que uno a veces piensa en el cambio climático, y piensa, claro, calor, no sé. Pero, pero como hay ciertas como formas de cómo los individuos inter, interactuamos, de que a veces, no sé, pues empezar a entender que, que el valor inmobiliario de las propiedades ya, ya no es, por ejemplo, estar en cierto sector, sino es que quien tiene la casa más alta porque empieza a subir el nivel del mar y, y todo se está inundando. Es cosas que me generaron como, wow, como, como llevar al extremo algo que uno piensa hoy día que está como ahí, eh, ojalá que ayude a concientizar. Puede ser un poquito, un poquito extremo, pero, pero igual creo que es un buen mensaje para ayudar a como ya. Y que no queremos que pase eso, por favor, véanla. Buena. ¿Esa es serie o película? Es una serie. Serie, perfecto. Sí, ¿Qué, ¿Qué película te gustaría recomendar, Nojo? ¿Qué película? Eh, uf. No sé, no, no, no tengo una película actualmente que haya visto. O sea, vi hace poquito la nueva de Martín Escorsese, eh, que la encontré bastante buena. Dejamos buscar. No, no tengo no una película nombre. favorita, pero favorita sí que tuve ahí como esta es. Que la podría ver muchas veces. Que si me conocieras, como me conoce mi marido, yo veo solamente una vez las cosas. <laughs> no puedo ver las cosas dos veces, me aburro que no, o sea, no tengo película. Aparece la, aparece la película y tú decís cámbiala la ya la vi. Sí. <laughs> bueno, sí. buenísimo. Eh, ¿Qué dijimos? ¿Serie, película, libro? ¿Qué libro te gustaría recomendar, Jo? ¿Qué libro? Eh, me dijiste que eligiera solo una, así que preparé más que nada la serie, que fue lo que más me, que más me, me, me gustaba. Me, me, ¿Qué, ¿Qué más me gusta? Pero el libro no tenéis ninguno que digáis como, ¡pum!, Vean, eh, échale un vistazo a este libro. Eh, sí, me gusta el libro. Hay un libro de, de hongos que, que es muy bueno, que habla sobre las conexiones de la, de la, de la tierra, lo que, te, lo que te contaba antes. Eh, la red oculta de la vida se llama. La red oculta de la vida. Vamos a anotarlo para que la gente después pueda echarle un vistazo. La red oculta de la vida. Buenísimo. Genial. Jo, y para cerrar esta, esta entrevista el día de hoy, este programa, te vamos a dejar en primera pantalla para que puedas mencionarle a todo el mundo, a todos los emprendedores, a toda la comunidad, a toda la gente de Lap, a toda la gente de TEDx Frutillar, a toda la gente de WSA. Palabras finales de Howe Rutia en Sin Malditas Excusas. Así que cuando estés lista, en 3, 2, 1. Hola, eh, le mando un saludo de acá, desde el sur de Chile. Los esperamos en abril en WSA. Mi mensaje, ojalá pueda, es pedirles que, que sean auténticos en esta, en esta vía que, que a veces nos consume la, la internet, las redes sociales. Pedirle ser auténtico y buscar esa autenticidad en, en todo, con la finalidad de que logremos más armonía. A veces es una palabra que suena como bien, eh, bien hippie, pero a mí me toca más sentido cómo a través de la armonía podemos lograr un mejor equilibrio entre, entre los ecosistemas. Así que busquen la autenticidad, por favor. Nos vemos en abril. Nos vemos en abril, buenísimo Jo Rutia en Sin Maldita excusa. gracias por haber trasnochado gracias, con nosotros por todo lo entregado eh, esto va a quedar inmediatamente en YouTube, en LinkedIn en todos lados, buenísimo. van a encontrar pequeños extractos después de lo que fue esta entrevista con Jo nos despedimos Jo, te mandamos un abrazo grande desde Santiago Caluroso y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo gracias. de Sin Maldita excusas. Que estén muy bien. Gracias, Rodrigo. Chau. Saludos. Chao, chao.